Quería que estuviera aquí esta noche, pero me voy a ver más tiempo de eso. No veo que no se me quedan aquí en vida, porque creí que mucha gente. No me lo como el informe,
Quiero darte gracias y reconocer que para mí es una forma tan sutil que me llevo de tu mano. No tengo que estar en ninguna parte del mundo o en cualquier parte del mundo, porque sé que estás en mi corazón. Yo ya sé que estás en el corazón de quien confía en ti, de quien tiene abiertos los ojos y los oídos del alma para saber cuándo tú actúas. Quiero darte gracias porque a esta altura de mi vida sé para qué te sirvo. Él me ha enseñado a no preguntarme tanto el porqué, porque muchas veces los porqués no tienen respuesta, sino para qué. Y ahora sé para qué estoy en este mundo de los vivos. Ya hace 10 años que tú quisiste mantenerme aquí y poco a poco he ido descubriendo para qué. Tú me has enseñado a preguntarme para qué y me das respuesta siempre, todos los días que te voy. Me contesta para que soy buena. Sabes sacar lo mejor de mí cuando estoy atenta a tu palabra, cuando me dejo llevar de tu mano o cuando me acuna en tu regazo. Padre, que yo nunca olvide que todo lo bueno que sale de mí viene de ti. Ahora sé que contigo perdonar a quien ofende es muchísimo más fácil. Amar es más fácil. Desterrar la ira, la soberbia, es fácil. Si me debo olvidar por ti, si no me alejo de ti. Son tan prodigiosas tus respuestas que cada vez que te busco las encuentro. Ahora estoy siendo miedo de que esta relación contigo termine, porque soy tan feliz. Esto no tan fácil de llevar que no sé cómo estar transmitiendo a mi hermano, a todos los que me rodean. Y quiero que todos lo sepan. Ando bastante siempre, observando corazones inquietos y tristes, para decirle, si supieras que nuestro padre está allí, que está esperando nuestra visita, que está esperando a que te dejes llevar. A quien sufre cuando lo observo le digo, Dios es gratis, no tienes que pagar para sentir paz y amor, solo tienes que escuchar y observar con los ojos del alma. Pero este hombre sufre, Dios mío, sufre mucho, porque está perdido y no te gusta. Están encerrados en su soberbia y su falta de humildad. Y yo sé que tú estás sufriendo conmigo, porque estás ahí, pero no te veo. Y esa creo que es mi cruz ahora. Mi cruz es estar probando los frutos de tu presencia y no saber cómo transmitir este mensaje a los que sufren. No sé cómo traerte a tu presencia. No se dejan ayudar. Y yo sufro porque sé que por este desprecio tú estás llorando. Dios mío, aquí estoy también para pedirte que el tiempo que me quede por vivir siga siendo un instrumento de tu mano. Que pueda seguir llevando, aunque sea un rayito de luz a la vida de quien sufre. Que siga acercando la sonrisa a quien desespera. Seguir siendo aceptada en quien me busca, a pesar de tantas tentaciones y a pesar de tantas presiones que sufrimos. Quiero seguir intentando ser útil a los demás, aunque me llamen loco, o incluso aunque me llamaran loco, porque en realidad sí que es una locura de amor. Seguirte y dejarme llevar en un pedazo de vivir. Gracias, Padre. Gracias por tanto bien. No permitas nunca.